Gracias.
Aunado pues a estas fricciones ante la convivencia forzada que llevaron a suceder, que llegaron incluso a romper vínculos, ¿no? También un elemento muy importante que manifestaron los profesores fue esta sensación de tener que estar alertas todo el tiempo, incluso fuera de los horarios estrictamente laborales, ¿no? Esto, ¿sí? Doctora, me dicen en el WhatsApp de nosotros que no se escucha, no se está transmitiendo en redes el audio. Nada más se ven las imágenes, pero no están escuchando la conferencia en redes. No han escuchado nada de lo que se ha dicho. Entonces dicen que se haga una pausa, pero no, no nos dan más indicación más que hacer la pausa. Ok, gracias. Sí, es correcto, sí. Ahí vamos a esperar que nos avisen. Una disculpa. En YouTube sí se está escuchando, por si los que nos quieran acompañar, está el link del YouTube en las páginas de la RIE. Yo creo que sería importante que les dijera el doctor, para que los que están en Facebook se puedan migrar a YouTube. Sí, pueden. ¿Cuál podría ser la recomendación para la audiencia? Si pudiéramos continuar y ahorita nosotros le ponemos a la audiencia el link de YouTube para que puedan seguir la transmisión. Muy bien. ¿Aviso a la audiencia o simplemente continuamos con el webinar? Si quiere, puede seguir con el evento. No hay problema. Muy bien. Bueno, pues, sí. ¿Continuamos, doctor? Retomamos, por favor, doctora Norma, sí. Si es tan amable. Gracias. Algo que también fue muy, muy relevante, la afectación principalmente en las mujeres, ¿no? Sobre todo aquellas que tenían hijos pequeños, que además, pues, de las labores ya estrictamente, ya sea académicas, laborales, además tenía que sumarse los temas de cuidado, ¿verdad? Y de la supervisión de las actividades escolares de sus hijos e hijas, así como la ayuda, ¿no?, que se demanda por las cuestiones, pues, en este marco de las cargas emocionales a las mujeres. Entonces, yo creo que fue uno de los elementos más relevantes y que, pues, lamentablemente esta pandemia lo que ha hecho es agrandar todavía las brechas que ya de por sí teníamos, ¿no? Tanto en las cuestiones de rezago educativo, de calidad educativa y, bueno, que se manifiesta también especialmente en estas cuestiones de género, ¿no?, y de la inequidad que esto representa. Pues a grandes rasgos fue parte de lo que nosotros estuvimos encontrando también en otros monitoreos que hicieron, por ejemplo, aquí la Federación de Estudiantes Universitarios, donde se observaban pues preocupaciones muy intensas de las y los estudiantes, especialmente por la forma en que se iba a evaluar el semestre, ¿no?, que fue el correspondiente al primero de 2020,
Y bueno, de alguna manera ahí se fue ganando certidumbre en los semestres posteriores, pero que en su momento pues también fueron importantes fuentes de estrés entre nuestra comunidad universitaria. Muy bien, muchas gracias, doctora. Maestro Guillermo, ¿podría de alguna manera darnos también su punto de vista acerca de esta pregunta que amablemente la doctora nos ha compartido su opinión? Claro que sí, doctor. Lo que hemos podido observar en los estudiantes son una variedad de emociones generalmente negativas, es decir, más desesperanza, incertidumbre frente al futuro, enojo por lo que han perdido, temor, en fin, distintas emociones de este tipo y también cierto incremento de patologías, es decir, mayores síntomas de estrés, de agotamiento, crisis de ansiedad, depresión, consumo de alcohol, de tabaco, unos duelos alargados que se prolongan porque pues, han perdido muchas cosas, han perdido su espacio físico, han perdido la relación con sus compañeros, han perdido sus talleres, sus laboratorios, el plan de vida que se habían imaginado, pues para ellos es una pérdida. Entonces, bueno, para todos, pues, pero para ellos, ellos así lo viven de una manera especial. Y, pues, dentro de las cosas que han sucedido es que ha habido una mayor deserción, tanto en los estudiantes como en los profesores, o por lo menos hay quien ya está pensando dejar de dar clases, por ejemplo, por las dificultades que ha llevado todo este proceso. Y en los estudiantes, pues, por supuesto, los malos hábitos de no quitarse la pijama, de escuchar las clases como si fueran podcasts sin involucrarse en lo que sucede, entonces nada más tienen el podcast de fondo. Y bueno, el problema, por ejemplo, de que abandonen es que esto predispone a otras problemáticas como el consumo de sustancias o sencillamente no recibir los apoyos que tendrían si es que permanecieran inscritos y asistiendo a clase, ¿no? Entonces, es uno de los grandes problemas de que abandonen, no solo el retraso educativo, sino todos los demás beneficios están más protegidos desde el punto de vista de salud mental cuando están insertos en una comunidad educativa. También me gustaría compartir algunos resultados, una investigación que hizo la doctora Claudia Infante y colaboradores sobre las opiniones de los universitarios sobre la epidemia de COVID-19 y sus efectos sociales, que se realizó pues, muy al principio de la pandemia, por ahí de mayo del año pasado, y se hizo entre más de 12,000 integrantes de la comunidad universitaria, entre estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, profesores y administrativos, y se observó que los estudiantes de licenciatura son los más afectados porque ellos opinan de sí mismos que están más preocupados, ansiosos y deprimidos. Son los que con más frecuencia se definen así. A diferencia de los de bachillerato, que también presentaron esto, pero lo que más sobresalía es que ellos se sentían más aburridos. Y tanto los de bachillerato como los de licenciatura se sentían igual de aislados. Ahora, el impacto, dentro de los impactos que ellos perciben, toda la comunidad, el impacto económico es el efecto que ellos sienten como más severo dentro de la familia. ¿Por qué? Por el desempleo, porque les han pagado menos o les han diferido los pagos, por la falta de pagos por el cierre de negocios de las empresas o sencillamente por el alza de los precios. A nivel individual, lo que perciben es donde a mayor impacto la disminución de sus actividades sociales y de esparcimiento. Y después de eso, los estudios. Y aquí, como señalaba la doctora Norma, también las mujeres son las que tienen un mayor impacto negativo en diversos rubros, en salud mental y física, en sus estudios, en actividades en el hogar, en sus ingresos económicos y en sus actividades recreativas. Entonces, esto es un llamado de atención importante para que pensemos qué hacer y cómo atender a la comunidad de mujeres estudiantes, pero también de mujeres trabajadoras y mujeres profesoras, ¿no? Porque sabemos que hay estudios que nos dicen que la producción de las académicas ha disminuido. Porque, como decía una mamá profesionista hace poco, si un hombre tiene una junta, se va. Dice, pero si yo como mujer me voy, pues al rato me están diciendo, mamá, ¿y qué vamos a comer? Entonces, en efecto, sí es un llamado importante de atención a mirar qué estrategias podemos hacer todos. Muy bien, muchas gracias, maestro. Doctora Mónica, ¿podría darnos su participación ante esta pregunta? ¿Cuáles son los efectos negativos en la salud mental de los docentes y estudiantes durante la pandemia? Es la misma pregunta que han participado nuestros compañeros anteriores. Doctora, por favor. Sí, con todo gusto. Bueno,
Voy a tratar de no ser repetitiva con lo que ya han comentado los compañeros. Efectivamente, las áreas de la salud mental más afectadas están relacionadas a ansiedad, estrés, depresión, incluso ideas suicidas, trastornos del sueño, y hay un incremento en las problemáticas. Sin embargo, hablar de la pandemia es, en cierta medida, darle un poder mágico a la pandemia como si fuera un ente que viene y nos ataca. Es importante hacer la diferenciación que ya han hecho mis compañeros respecto a que, por ejemplo, la economía es, se ha visto afectada la economía por las condiciones provocadas por la pandemia, pero la preocupación viene por la economía, o bien la preocupación o el estrés o la depresión viene por el miedo al contagio, por haber perdido a un ser querido, por estar en aislamiento. Hay un fenómeno bien importante aquí. Muchos de los datos, incluso los compañeros lo comentaron, son de hace casi un año. Las publicaciones, la mayoría de las publicaciones, que ahorita hay un exceso de publicaciones relacionadas a salud mental provocada por cualquiera de las variantes afectadas o áreas afectadas por el COVID, son datos de hace casi un año. Si bien nosotros como docentes podemos ver lo que pasa en el cotidiano con nuestros alumnos, también es cierto que si ya tenemos un año viviendo así, ya ha habido cierta adaptación. ¿Qué pasa con la gente que no se ha adaptado? Pues es la deserción de la que hablaban los compañeros. Hay estudiantes que no se adaptaron a las condiciones de educación en línea o que no pueden, por cuestiones económicas principalmente, llevar las clases en línea y no se inscriben o han desertado a mitad del semestre pasado. Yo pensaría que quienes están inscritos este semestre, que ya sería el segundo semestre completo que llevan clases en línea, ya saben a lo que van. Ya ha habido una adaptación. Ya sabe uno qué tiene que acomodar en su casa para poder llevar la videoconferencia. Ya saben los estudiantes que pueden estar en pijama a la clase de las 7 de la mañana y con qué profesor tienen que conectar la cámara y a qué profesor no le importa si conectan la cámara. Entonces, esas fuentes de estrés se han ido manejando y, por lo tanto, pues tiene que haber cierta adaptación. Y entonces, no quiero quitar importancia de las repercusiones en la salud mental. Hay un incremento de problemáticas, pero muchas de estas problemáticas son que se ha agravado condiciones preexistentes de personas ya que tenían algún trastorno depresivo, algún trastorno de ansiedad, algún tipo de personalidad, que esto también nos dicen las investigaciones. La personalidad extrovertida es la que está teniendo más problema para adaptarse al aislamiento. La personalidad más introvertida, pues no tiene gran problema, ¿sí? Entonces, también hay una frase que circula en redes. Me he dado cuenta de que no me cuesta trabajo dejar de salir, no salía. Entonces, hay quienes lo viven así y hay quienes lo disfrutan y hay quienes no. Entonces, yo pensaría en este momento que hay que verificar quiénes son nuestros casos como estudiantes, como docentes, que no se han adaptado después de un año y que están teniendo serias repercusiones en la salud mental. Pero no debe de ser el grueso de nuestra población de docentes y estudiantes. Y otro punto importante, vamos a regresar en algún momento a un modelo híbrido probablemente o a un modelo presencial. Y hay un estudio en Canadá de estudiantes que volvieron, estudiantes de 12 a 17 años de edad, adolescentes, que volvieron en otoño del año pasado a clases y había en ellos un alto nivel de estrés al volver a clases presenciales. ¿Por qué? Porque hay que readaptarse. Entonces, influye la readaptación al proceso y también, pues, el miedo al contagio y toda la problemática de las condiciones que tenemos que llevar, la protección a nuestra persona al enfrentarnos nuevamente a esto. Pero si ya tenemos un año viviendo así, al momento de regresar, va a haber otra serie de problemas y complicaciones en la salud mental. Entonces, si bien es cierto que hay que enfocarnos en todas las brechas que han mencionado y en las poblaciones más afectadas, también tenemos que empezar a pensar a futuro. ¿Qué vamos a hacer para ayudarles a adaptarse a los compañeros, estudiantes y docentes cuando regresemos? Y enfocarnos en los casos exitosos. La gente que ya se pudo adaptar, ¿cómo le hizo? Y la gente que tiene menos problemas en salud mental, ¿cómo le hizo?
Entonces, enfocarnos en esto y detectar nuestros casos con mayor problema, que repito, es lo que han dicho los compañeros, ansiedad, estrés, depresión, ideas suicidas, trastornos del sueño, problemas de interacción social. Enfocarnos en los que lo sufren más. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, hemos tenido algunas coincidencias pues en la percepción que se tiene acerca del efecto, del impacto de la pandemia, tanto en nuestros docentes como en nuestros alumnos. Como coinciden nuestros panelistas, están pues problemas típicos derivados de los estados de estrés crónico que en algún momento dado vivimos, ¿no? Reacciones emocionales como ansiedad, como miedo, como enojo. También, pues, alteraciones en el estado de ánimo, como puede ser depresión. Pero, sin embargo, hay algunas cosas que son importantes en este sentido. Hay otros condicionantes, no únicamente, pues, el miedo al contagio, que ya de por sí es grande, pero también existen otros factores como factores económicos, factores de adaptación, que también están influyendo en la inestabilidad emocional o en la rapidez con la cual la persona se adapta a la nueva situación. Y podemos coincidir que hay segmentos de la población que son más susceptibles a estos factores que detonan niveles de estrés que se convierten en crónico. Y un estrés ordinario o una preocupación típica cotidiana se convierte en una preocupación tóxica que refleja un estrés crónico que detona a su vez algunas alteraciones psicológicas y también predispone a algunos eventos como pueden ser eventos de violencia, como pueden ser crisis de ansiedad, en fin, problemas que también se han mencionado. Y también habituales como las alteraciones en los ciclos del sueño. Sí, cambian los horarios, los ciclos típicos de vigilia y sueño se alteran. Esto trae consecuencias de fatiga, hay personas que somatizan, en fin. Pero la aportación, pues, los comentarios de la doctora Mónica González de tratar de considerar este proceso de adaptación que se ha dado en los últimos meses, pues, ante esto, que no necesariamente todas las personas lo consiguen, ¿cierto? Existe ese segmento de la población sensible a la incertidumbre y a los altos niveles de estrés que siguen atorados quizás en el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta, ¿no? Justamente, pues, la siguiente pregunta que deseo compartir con ustedes. Tiene relación con esto, con ya las alternativas de acción que deberíamos de implementar o de diseñar, ¿no? La pregunta en este sentido, me voy a permitir pues pedirle a el maestro Guillermo que nos haga el favor de compartirnos su opinión. ¿Qué estrategias, maestro, qué estrategias están implementando en las universidades, en el caso donde usted está adscrito, para el desarrollo de una buena salud mental, tanto en los docentes como en los alumnos? Claro, con gusto. Una de las medidas más recientes y que me parece de enorme importancia es, si ya se observó que las medidas del COVID, como las medidas de atención como el aislamiento, la restricción de la movilidad, la disminución del contacto físico, sí tienen un efecto en la salud mental, es una solución que me parece muy importante. Se creó un comité para la atención de la salud mental, un comité técnico que tiene como intención definir e impulsar políticas de atención a la comunidad, a toda la comunidad, relacionados con aspectos de la salud mental y la promoción del bienestar emocional, ¿no? Y esto fue algo que firmó el rector y que involucra a todas las entidades, ¿no? De la universidad. Y eso me parece un avance enorme y una de las cosas buenas que se ha obtenido de todo este proceso, porque de verdad que la salud mental es algo que cuesta trabajo darse cuenta, como cualquier cosa de salud, cuando se pierde es cuando en efecto nos damos cuenta de que existía y que es necesario recuperar.
Y además de esto, bueno, pues las distintas áreas relacionadas con la salud han estado apoyando. La Facultad de Medicina tiene un departamento de psiquiatría y salud mental donde hacen diagnóstico y tratamiento y donde se ofrecen talleres en línea para el desarrollo de habilidades socioemocionales, mindfulness, etcétera. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia también tiene un programa de contención emocional de primer contacto. La Facultad de Psicología tiene su programa de atención psicológica a distancia, que tiene 30 líneas y recibe llamadas de todo el país, de América Latina, de Estados Unidos y Canadá. Están haciendo sus clínicas de atención, están dando psicoterapia a distancia. Y esto me parece muy importante. Junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Secretaría de Salud, se ha creado un cuestionario para la detección de riesgos a la salud mental. Es un cuestionario de 86 preguntas que se responden en 10 minutos. Y lo interesante es que una vez que se termina, da una devolución de cierto nivel en el que se puede encontrar la persona de malestar y le devuelve infografías, videos, opciones para el autocuidado. Y si la persona lo desea, puede recibir atención psicoterapéutica vía teléfono. Es gratuito y está abierto a todo el público. Entonces, se puede entrar a misalud.unam.mx, misalud.unam.mx, y se puede aplicar en cualquier momento, ¿no? Es decir, a lo mejor si alguien está teniendo problemas porque se enfermó algún familiar y se siente muy estresado, puede llenar el cuestionario. Si más adelante se tiene otro tipo de problema, por afectación económica, se puede volver a llenar el cuestionario y se hacen sugerencias. En fin, es muy amigable. No tiene ningún costo y es inmediata la devolución. Creo que eso es lo que podría compartirles. Muy bien, muchas gracias, maestro. Sí, bien, doctora Mónica, ¿podría compartirnos su opinión acerca de esta pregunta? Sí, bueno, en la Universidad Autónoma de Nuevo León se han realizado varias estrategias, específicamente en la Facultad de Psicología. Hay diferentes programas implementándose para apoyar en la salud mental. Entonces, voy a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos el programa Uni Contigo, que es un programa de acompañamiento y atención psicológica orientado a la crisis. Últimamente los motivos de consulta que se están presentando en este programa están relacionados a estrés, depresión, violencia. Ha tenido un impacto de atención en 7,200 personas. Otro programa es el programa CERCA, que también está enfocado a atención psicológica, en este caso para prevención de suicidio y depresión, enfocado a estudiantes. Son casi 1,000 estudiantes los que se han atendido en este programa. Otro programa también para estudiantes es el programa DIME, que es Desarrollo Integral del Manejo Emocional, y este va más enfocado a mejorar las relaciones interpersonales. Ya ha tenido un alcance de 3,500 estudiantes que han participado. Otro de los programas, el programa Por Ti, que es psicología, orientación y terapia integrativa. Este va enfocado a atender a docentes y administrativos. Es de reciente creación, apenas se ha logrado un servicio a 45 usuarios del programa, pero bueno, este es específicamente orientado para docentes y administrativos. Además, la Facultad de Psicología, con apoyo, si no me equivoco, de FIME, desarrolló una aplicación que ha tenido más de 1,000, me parece que cerca de 3,000 usuarios, para desarrollar cursos a través de esta aplicación, cursos de habilidades de afrontamiento psicológico en el contexto de la pandemia. Entonces, esta aplicación, bueno, pues ha tenido mucho éxito y es pues como autoaplicado, es un programa autoaplicado. Además, se han realizado seminarios, por ejemplo, el seminario de Causalin, que es para el manejo proactivo del estrés, y este ha tenido un alcance internacional en 15,200 personas de países como México, Perú, Colombia y Argentina. Y bueno, pues como en esta participación, muchos de los profesores hemos participado en diferentes webinars enfocados a proporcionar información, a proporcionar apoyo, y hay una gran cantidad también de artículos de divulgación en diferentes medios escritos y audiovisuales para contribuir de alguna manera a la población general en
recomendaciones o en estrategias para hacerle frente a todas las circunstancias que se están viviendo. Excelente, muchas gracias, doctora. Sí, gracias. Doctora Norma, ¿podría compartirnos su opinión? Sí, doctor, muchas gracias. Pues en el caso de la Universidad de Guadalajara, desde febrero del año pasado se instaló lo que se le denomina la sala de situación en salud por COVID-19, desde donde se han estado articulando todas las estrategias y que ha sido un pilar importante en las políticas públicas en términos del afrontamiento de la pandemia aquí en el estado de Jalisco. Y asimismo, pues como universidad también nos hemos sumado a las estrategias del gobierno del estado para las campañas pues, de promoción y protección de la salud mental. Desde la sala de situación, algunas de las funciones principalmente pues, han sido el apoyo en la elaboración de material, ¿no?, de difusión para especialmente los tiempos que fueron de confinamiento, el apoyo a medios de comunicación, este diagnóstico participativo del que les he hablado. Y bueno, también es muy importante señalar las acciones ya, digamos, de intervención. De manera también prácticamente inmediata se instauró una línea de atención telefónica que fue atendida por profesores y profesoras de aquí de la carrera de psicología. Mientras la Clínica de Atención Psicológica para el Bienestar, que es el centro donde nuestros y nuestras estudiantes hacen prácticas en psicología clínica, se habilitaba precisamente para la atención telefónica. Actualmente ya se está llevando a cabo esa atención. Es muy importante señalar que una de las dificultades que hemos tenido pues, son precisamente los elementos que tienen que ver con la conectividad. Y especialmente uno de los obstáculos ha sido pues, que no estamos llegando a toda la población que solíamos llegar precisamente por las condiciones de conectividad y del hacinamiento. Si a veces no se cuenta con los espacios de privacidad al interior de los hogares para poder llevar a cabo estas sesiones de acompañamiento psicoterapéutico. Entonces, pero sin embargo, se está prestando el servicio de esta manera, apoyados pues tanto por profesores como por nuestros estudiantes de la carrera de psicología. Asimismo, pues el acompañamiento que se hace desde aquí del CUCS, que es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a otros centros universitarios. Y también, por ejemplo, otro de los programas para atención psicoterapéutica, que se llama Tu Prepa Te Respalda, que es para el Sistema de Educación Media Superior también de la Universidad de Guadalajara. Y entre otras las acciones fue que nosotros aquí contamos con una clínica del duelo, que nació ya hace algunos años para la prevención de suicidios. Sin embargo, ahora se han estado ajustando los protocolos para trabajar también los duelos derivados de las pérdidas por fallecimientos por COVID-19, que son talleres de acompañamiento psicosocial y que actualmente pues, ya llevan varias ediciones de trabajo. Y bueno, además cabe señalar que como bien lo decía la doctora Mónica, pues tenemos que estarnos preparando, ¿no?, para el regreso. Actualmente estamos en el diseño de dos programas, uno que tiene que ver pues con la evaluación y identificar puntos de corte en donde se establezcan de alguna manera a distancia algunas estrategias de atención cuando es preventiva y o para la canalización. Estas líneas de atención que también habilitó el gobierno del estado, en la cual la universidad está coadyuvando. Y el otro proyecto que estamos preparando, cursos de capacitación a los docentes para la identificación de riesgos de alguna circunstancia que una vez que regresemos ellos estén detectando, se pueda hacer la canalización pertinente. Pero además se incluye también las cuestiones de autocuidado y bienestar para el personal docente. Esa parte la consideramos muy, muy importante, así como el desarrollo de factores protectores en la atención en las aulas y por el momento también incluso a nivel virtual. Esas son pues de las grandes acciones que desde la sala de situación en salud de aquí en la universidad se están llevando a cabo. Muchas gracias, doctora Norma. Pues como apreciamos, las instituciones base pues de nuestros ponentes, como me imagino también que en muchas otras universidades se tiene pues un rol participativo, una preocupación justamente por tratar de crear las condiciones, las mejores condiciones de soporte, de contención, de tratamiento para
tanto profesores, estudiantes y administrativos. Y más allá aún, estarnos preparando pues para el retorno de esta nueva adaptación a esa nueva realidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante y sobre todo lo trascendente de todo esto es la participación en red, pues, interinstitucional de las universidades, donde se pueden compartir las mejores prácticas en estos intentos, donde de alguna manera, pues, puede existir ese aprendizaje entre los pares institucionales que debe redundar en intentos efectivos, eficientes, resultados también que pueden ser muy halagüeños para darle el soporte necesario a todos los universitarios. Y no me refiero a los universitarios de una universidad en particular, sino en términos generales a la comunidad universitaria a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y ojalá y pues todos estos estudios en prospectiva para la readaptación a esa nueva realidad puedan ser compartidos y lleguemos todos a propuestas, insisto, prometedoras para el bienestar psicológico de los universitarios. Muchas gracias. Me voy a permitir, pues, poner a su consideración una tercera pregunta. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer los docentes y los estudiantes para mantener su bienestar emocional? Sí. Ya hemos hecho algunos comentarios al respecto, pero sí podríamos tratar de concretar, pues, algunas propuestas que puedan resultar pues de utilidad para la comunidad universitaria, tanto maestros como alumnos. Doctora Mónica González, le agradecería pues su participación. Con todo gusto. Bueno, bienestar emocional puede abarcar muchísimas cosas. Yo, como me he enfocado durante muchos años en las líneas de investigación de psicología de la salud, específicamente en el estrés, y el estrés se relaciona con todo, pues lo voy a mencionar de esta manera. Para mantener un bienestar emocional o para evitar repercusiones negativas en el bienestar emocional, pues lo que tenemos que hacer es identificar nuestras fuentes de estrés. Como decía al inicio, si consideramos que es la pandemia, es una cosa con la que no podemos lidiar. Es enorme, ataca a todo el mundo y ¿qué es eso de la pandemia? ¿No? Entonces es un ente que tiene vida propia y viene y nos ataca. Pues no, tenemos que desmenuzar y ver específicamente cuáles son nuestras fuentes de estrés. Y a veces son cosas muy pequeñitas y a veces son cosas muy grandes. Entonces, ¿qué cosas están repercutiendo en nuestro bienestar emocional o potencialmente pueden repercutir en nuestro bienestar emocional? Puede ser los cambios en la rutina o la falta de una rutina porque ahora tenemos un horario muy flexible y entonces no tenemos una hora para comer, una hora para levantarnos. Entonces, ¿es la rutina? ¿Es el aislamiento? ¿Es el miedo al contagio? ¿El miedo a perder a un ser querido? Probablemente haya quienes su fuente de estrés más grande sean los pensamientos catastróficos, el estar pensando qué va a pasar después, la ansiedad anticipatoria. O pueden ser cosas tan pequeñitas como que mi fuente de estrés es la silla en la que me siento para tomar las clases o para impartir las clases, la altura del monitor que hace que yo tenga una mala postura y entonces me siento mal físicamente y esto repercute en mi estado emocional. En mi caso particular es la luz de la cámara web encendida en las videoconferencias. Para mí ese es un desencadenante de la migraña. Yo padezco de migrañas. Entonces, para mí esa es la mayor fuente de estrés de la videoconferencia. Y se puede remediar. Se desactiva la luz de la cámara y asunto arreglado, se acabó el estrés. Entonces, a veces son cosas muy pequeñitas y muy fáciles de manejar en el ambiente que tienen un impacto muy grande. Y a veces no, a veces son cosas más grandes. Por ejemplo, trabajar desde casa, ya sea como estudiante, como docente o cualquier persona que hace home office, implica que los límites se ven muy difusos. Y entonces hay una falsa creencia de que porque estás trabajando desde tu casa, estás disponible las 24 horas. Y empiezas a recibir mensajes de los diferentes medios de comunicación que utilizamos a cualquier hora.
Y entonces no pasa nada si son, por ejemplo, correos electrónicos y no tienes tú activado que te estén llegando las alertas de los correos electrónicos. Pero resulta que ahora todos usamos la comunicación instantánea. Entonces, te llega un mensaje de WhatsApp en domingo o a las 10 de la noche y pues porque estás trabajando desde casa debes estar disponible. Y esa es una falsa creencia y hay que poner límites. Entonces, estos son fuentes de estrés. También hay una tendencia de la gente que está trabajando en su casa de hacerse presente. Y esto yo creo que todos lo hemos vivido. Estamos en un grupo de WhatsApp de trabajo, se manda un aviso y hay 50 respuestas de gracias enterado o con los estudiantes. Y entonces, al momento en el que tú te quieres poner al corriente de los mensajes, tienes que ver 50 gracias, 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 enterado, 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 para enterarte de cuál fue la información que dieron. Esto también es estresante. Entonces, todo esto se resume en que tenemos que poner límites. Y a veces esos límites son silenciar las alertas. Apagar los dispositivos el domingo. ¿Sí? Tener los horarios claros en los que yo voy a trabajar y en los que yo voy a atender a mis estudiantes. Que el estudiante también tenga claros sus horarios en los que va a trabajar en clases. A veces los alumnos trabajan mejor de noche, pero eso también lo hacen en presencial. Pero ellos también tienen que poner límites en sus horarios, ¿sí? Y bueno, ¿qué más podemos hacer para el bienestar emocional? Algo muy importante que quiero resaltar es para los docentes. Somos un sector privilegiado. Esto ya lo he dicho en otros foros. Como docentes, los que todavía estamos, digo, ahí sabemos que hubo deserciones o que hubo despidos en algunas circunstancias, pero los que ahorita estamos, somos privilegiados. Tenemos trabajo, tenemos un ingreso económico estable, podemos trabajar desde casa, entonces limitamos nuestro riesgo de contagio y así como sector privilegiado tenemos que aceptarlo y agradecerlo. Y para los estudiantes también hay que aceptar como estudiante y agradecer que tenemos una oportunidad o que tienen los estudiantes una oportunidad de incrementar su flexibilidad, de prepararse para un mundo diferente en el que ya estamos, que tienen que aprovechar las habilidades de autoaprendizaje necesarias para la educación a distancia, para la educación en línea y que esto les va a ayudar a su futuro. Entonces, en vez de quejarnos o disminuir la cantidad de veces que nos quejamos, agradecer que tenemos esta oportunidad de crecer en otras áreas que antes de la pandemia no teníamos esas oportunidades. Otra cosa muy importante es evitar esperar ansiosamente el regreso, porque no vamos a regresar al 2019. Vamos a regresar, la palabra regresar no es correcta, todos la usamos y no es correcta. Vamos a incorporarnos a un mundo diferente. El mundo del 2019 ya no existe, ¿sí? Hay inmunólogos que dicen que por los próximos 5 años todos vamos a tener que usar cubrebocas. Entonces, no vamos a regresar al 2019. Entonces, hay que dejar de esperar ansiosamente un regreso, algo que no va a pasar, y estar abiertos a ver lo nuevo y qué nos trae el futuro y ser como los niños que por primera vez ven el mundo y están sorprendidos y están agradecidos y debemos de cuidarlo. Y por último, quiero decir que tenemos que enfocarnos en el crecimiento postraumático. Esto para muchas personas ha sido una experiencia muy fuerte, traumática. Hay mucha gente que tiene estrés postraumático, que está sufriendo por estas condiciones en cualquier versión relacionada a la pandemia, por muerte de un ser querido, por haber padecido COVID, por cualquier cosa, por economía, por lo que sea. Entonces, tienen síntomas de estrés postraumático o síntomas de depresión o síntomas de estrés. Pero tenemos también que pensar que hay el crecimiento postraumático. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? ¿Qué nos hace ser mejores personas, mejores docentes, mejores estudiantes? Y si no podemos, hay que pedir ayuda. Muchas gracias, doctora. Doctora Norma, nos interesa mucho escuchar su opinión. Sí, gracias, doctor. Y bueno, pues yo me sumo muchísimo a lo que dice la doctora Mónica, ¿no? Respecto a esto de la
de poner límites respecto a las actividades académicas y le sumaría pues este concepto que hay de la etiqueta, ¿no? O sea, de poder en los encuadres, ¿no? Decir qué se vale y qué no se vale en términos del respeto y del buen trato, incluso como se han modificado, ¿no? Las interacciones a través de las cámaras, de los dispositivos electrónicos, pues no es lo mismo, ¿no? Que las que teníamos efectivamente en 2019. Entonces, como la posibilidad esta de poder encuadrar, ¿no? Esta parte es muy importante. Y bueno, yo lo que creo es que especialmente debemos de tener mucha sensibilidad ante la afectación que está teniendo para todas y todos, ¿no? Consideración, empatía, estar como a pesar de la distancia, saber que es importante mantener esos lazos sociales y el fortalecimiento, ¿no? Del tejido social de nuestras comunidades. Por ejemplo, vamos, nosotros aquí en el departamento lo que hacemos es, tenemos sesiones semanales solamente para compartirnos experiencias, solamente para platicarnos de cosas a lo mejor irrelevantes, recreativas, etcétera, pero entre los maestros que se pueda de alguna manera mantener aquella convivencia que se tenía previamente y que por supuesto que se extraña, ¿no? O sea, ese fortalecimiento de esos lazos, saber que a pesar de la distancia seguimos ahí y que estamos cuidándonos entre todas y todos, y esa pues son pequeñas prácticas que de alguna manera también favorecen el bienestar socioemocional, promover el autocuidado, ¿verdad? Esa parte importantísima. Y de alguna manera, pues también esto que les decía, que consideramos importantes, tanto el trabajar de manera interinstitucional para la formación también de redes para la atención y pues la preparación de incluso para la comunidad de estudiantes de la detección de riesgos y promoción de factores protectores que nos ayuden a restablecer el bienestar para las personas que efectivamente, como bien dijeron mis antecesores en la mesa, afortunadamente no es el grueso de la población, pero sí para aquellas personas que ahorita están necesitando de este acompañamiento y de esta atención. No se escucha, doctor. Tenía apagado el micrófono, gracias. Sí, profesor, maestro Guillermo, si podría compartir con nosotros su opinión. Claro que sí. Yo quisiera hacer resaltar siete ideas importantes. La primera, hágase un test. Así como si tenemos ciertos síntomas de COVID y sospechamos y nos hacemos un test, si usted siente que tiene problemas de salud mental, que se siente mal, no come o come mucho, no duerme o duerme mucho, está muy ansioso, ha empezado a tener ideas de que es mejor morirse, o se ha sentido muy triste, o ya no puede disfrutar las cosas, o ya se pelea con todos, ya no trabaja igual, no se concentra, etcétera, pues un test. Entre a misalud.unam.mx y si usted desea, pues reciba atención, ¿no? Y si en este test que se llama de tamizaje, no es un diagnóstico propiamente, pero nos da una idea, si ahí aparece que es necesario recibir atención, pues decida si va con un particular, con algún conocido, psicólogo, psiquiatra, o quiere que recibir atención desde esta instancia. Es gratuito, se puede hacer las veces que quiera y usted tiene esa capacidad de decisión. La segunda cosa que a mí me gustaría señalar es lo siguiente. En salud pública se habla de los determinantes sociales de la salud. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ya nos ha dicho que para que alguien tenga salud y salud mental, necesita tener techo, necesita tener comida, ingresos, necesita que haya justicia, que haya paz, que haya equidad. Entonces, si alguien está con problemas económicos, con problemas de violencia, son cosas que primero necesita resolver para recuperar o para mantener su salud mental, ¿no? Pero mientras se resuelven las cosas, es muy importante, por ejemplo, en el caso de los maestros, dialogar y participar con las autoridades académicas para evitar ese tipo de trabajos que nos producen estrés y que sí sería bueno hacer, pero que por el momento pues no son tan necesarios, ¿no? Otra cuestión es, por ejemplo, al interior de las familias, redistribuir el trabajo, ¿no? Entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, ¿no? Porque pues ya sabemos que se tiende a cargar el trabajo en las mujeres de la familia y esto no les permite avanzar y esto afecta su salud mental.
Y ya de manera más global, pues también pensar muy bien la participación política ahora que se viene una temporada de elecciones fuerte, porque si no se mejoran las condiciones generales, nos somos más vulnerables en todos los sentidos y en la salud mental también. Un tercer punto que me gustaría recordarles o mencionar es, si me acompañan, lo podemos hacer, poner las manos sobre el abdomen y recordar la palabra den mejor. Den mejor. La D de dormir, la E de ejercitarse y la N de nutrirse mejor. ¿Por qué? Porque un cuerpo más fuerte resiste mejor la adversidad. No dormir bien genera otros problemas, nos genera tensiones con otros. Y veía un artículo reciente donde se hablaba del más verde y del más azul, ¿no? Es decir, personas que en Europa, 5,000 personas que entrevistaron, estar en contacto con el color verde, con el azul del cielo, les hace sentir mejor, ¿no? Los estudiantes tienden a escuchar música y es que en efecto algunos estudios nos dicen que las personas que tienen más contacto con música, ya sea que la tocan o que al menos la disfrutan, tienen una mayor de sensación de bienestar emocional. Y por supuesto, pues a esto de cuidar el cuerpo, pues evitar el consumo de alcohol, tabaco o ciertos productos muy energéticos que no van a producirle ningún resultado positivo. Entonces, den mejor. Siguiendo con las analogías, pues podría profesora, profesor, estudiantes que nos acompañan, podrían poner las manos en el pecho sobre el corazón, pensando en la metáfora del corazón como la fuente del movimiento, como la pila que nos mueve. Bueno, esta pila que les propongo es una pila triple A. Una A de aceptar la realidad, como decía la maestra Mónica. Ya no hay que pelearnos, no cuestionarnos, no estar extrañando lo que tuvimos antes de la pandemia, porque eso quién sabe si exista después. Tenemos derecho al duelo, tenemos derecho a llorar por lo que perdimos, pero eventualmente hay que levantarse. Entonces, es una A de aceptar la realidad. Y otra A de avanzar en los sueños. Que aceptemos la realidad no significa que nos tengamos que detener. Y no podemos esperar a que la pandemia termine para empezar a ser felices. Tengo un amigo psiquiatra, José Villela, que dice, los psiquiatras pueden darnos medicamentos para la depresión, pero no nos pueden dar una razón para vivir. Y la pandemia, si hay algo que nos recordó, es que somos vulnerables. Y como dicen los filósofos existencialistas, la vida tiene sentido porque se acaba. Y en ese sentido, la pregunta existencial para nosotros es, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que ya tenemos? Porque ni siquiera sabemos si vamos a terminar la pandemia, ¿eh? Entonces, ¿qué cosas? Digo, si estamos ya todos tan metidos en la casa, pues, ¿qué cosas no me puedo ir de este mundo sin que mis hijos sepan? No puedo dejar de ser maestro de estos estudiantes sin haberles dicho, yo no sé qué experiencias importantes le haya dado la vida que le interese compartir. Y en ese sentido de avanzar en los sueños, vale mucho la pena llevar un diario con todas las cosas que hacemos todos los días concretas para acercarnos a esas metas. Tener metas nos hace resilientes. Y la tercera A de la triple A es ajustar las expectativas, porque no podemos esperar crecer o fluir como si no hubiera pandemia. Entonces necesitamos disfrutar los logros diarios, los cotidianos, y no enojarnos o no entristecernos porque hay cosas que se tardan más en llegar. Recientemente pensaba yo que creo que de las cosas más bellas de mi día y más bonitas es cuando mi hijo se recarga y vemos por enésima vez lágrimas mágicas o el Grinch en pleno marzo, ¿no? Vemos películas de Navidad. Pero esos momentos de tenerlo cerca es verdaderamente... me hacen el día y necesito ser consciente de ellos y valorarlos y disfrutarlos porque eso es lo que nos hace disfrutar la vida cotidiana. La quinta cosa en la que me gustaría resaltar es modificar gradualmente los hábitos. Entonces, es muy importante observar y registrar los hábitos pues, que podríamos decir son negativos y que creemos que no nos gustan, ¿no? Como el hábito de dejar las cosas para después, como el hábito del desorden, como mirar solamente lo negativo que sucede o el hábito de comer mucha azúcar o comer mucha sal. Y entonces poder empezar a registrar los hábitos que sí queremos tener, como el hábito de ser más agradecidos, como decía la maestra Mónica, de ser más ordenados, de ser más optimistas o el sencillamente cuidarnos mejor. La sexta cosa que quisiera yo agregar es aprender.
¿Aprender qué? Pues aprender cómo mejorar nuestra función docente, aprender las plataformas, cómo ayudarles a los chicos a estudiar y a organizarse. Estaba viendo que ahora la tendencia es que unos chicos, creo que empezó en Corea, los chicos se graban estudiando. Y entonces los demás pueden sentarse a mirar cómo estudia el otro. Y entonces usan la técnica del pomodoro, es decir, estudian 30 minutos y levantan 5, o estudian 50 minutos y se levantan 10, y se acompañan a estudiar. Pues es una cuestión de bandura, de que aprendemos por observación e imitamos. Entonces, si yo imito lo que veo en la pantalla, pues me siento mal de que a lo mejor ya me levanté y este no se ha movido y qué sucede, ¿no? Entonces, y esto sucede en otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a estudiar y organizarse? ¿Cómo meditar? ¿Cómo regular nuestras emociones? ¿Cómo llevarnos mejor con nuestros hijos y con nuestra pareja en la pandemia, ¿no? Porque, pues, para lograr estos cambios de hábitos y de estilos de vida que les mencionaba, requerimos aprender cosas nuevas. Y hoy tenemos una gran cantidad de información a través de cursos, libros electrónicos, artículos, podcasts, YouTube, en fin, muchísimas cosas que podemos hacer. Y la última que querría mencionarles es socializar, ayudar y dejarse ayudar. Me parecía maravilloso lo que decía la maestra Norma de encontrarse para nada más para platicar cómo va la vida, ¿no? Pensaba que en la Facultad de Odontología estaban inventando una cosa que se llama en los pasillos. Entonces van a poner como fondo los pasillos de su facultad y se van a juntar ahí los maestros a platicar, ¿no? Para no extrañar los pasillos como antes se hacía. Y entonces necesitamos socializar, aunque sea en redes, vía electrónica, y darnos cuenta de que nosotros somos importantes para otros para salir adelante en la pandemia. Y darnos cuenta de que hay personas que nos están ayudando actualmente a salir adelante en la pandemia y necesitamos agradecerles. Porque eso va a fortalecer nuestras redes. Y sabemos, los estudios en resiliencia nos muestran que las personas salen adelante de situaciones difíciles por las personas que están alrededor de ellas. Y es importante que sigamos creciendo, fortaleciendo esas redes sociales que están alrededor de nosotros. Hay un dicho latino que dice, amicus protectio fortis. Un amigo es un refugio seguro. O como dirían los Beatles, with a little help from my friends, con una ayudadita de mis amigos, vamos a salir adelante de esta pandemia. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. El micrófono, doctor. Muchas gracias, maestro. Excelentes consejos de nuestros panelistas. Desde situaciones pues que podemos hacer de ya, pequeñas y grandes acciones, no solamente para ayuda personal, sino para ayudar a nuestros compañeros, a nuestros docentes, trabajadores administrativos y también estudiantes. Sugerencias que abarcan desde la administración pues de nuestra actividad, la organización de los trabajos que tenemos que realizar desde casa, poner límites, socializar, conservar los lazos pues con nuestros compañeros, que puede ser muy importante. Sí, las siete observaciones que el profesor Guillermo nos comparte, que pues realmente son útiles y que podríamos en algún momento dado pues generalizar no solamente a nuestros alumnos y a nuestros profesores, sino también ponerlo en práctica nosotros mismos, ¿no? Ir más allá de dar el consejo, sino que predicar con el ejemplo, ¿no? Pues yo creo que eso también nos conviene a todos. Muchas gracias, compañeros. Vamos a esperar que nuestro equipo técnico nos proporcione preguntas que vienen desde la audiencia. Esto es a reserva del tiempo que tenemos pues en este webinar. Estamos un poquito pasaditos y entonces ya el equipo técnico determinará pues la posibilidad de pasar a las preguntas de la audiencia. Bien, tal parece que veamos.
Tal parece, pues, que ya nos hemos pasado en tiempo. Parece que está en su WhatsApp, doctor. Okay. No había llegado, hasta va llegando apenas. Bien, hay una pregunta que me gustaría compartir con ustedes. Doctora Norma, pregunta la audiencia si el regreso a la nueva normalidad ¿ayudará a reducir el número de casos con problemas de salud mental? Ay, pregunta difícil, porque aún no lo sabemos, ¿no? O sea, yo creo que esto que decía muy bien la doctora Mónica en términos de las cuestiones se agravaron para quienes tenían ya, ¿no?, antecedentes en términos de salud mental. Sí creemos efectivamente que el soporte social que se obtiene especialmente a través de las y los compañeros, las y los docentes, puede amortiguar. Sin embargo, no necesariamente depende pues del nivel de afectación que ya estemos observando. Podríamos decir si va a amortiguar o no, pero este fenómeno ha sido tan complejo, tan inédito, que vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, yo diría pues que depende del nivel de afectación. Si bien es un factor protector importantísimo esta percepción del soporte social, no necesariamente va a hacer cambios, digamos, en la nueva epidemiología que podríamos estar teniendo ahora en términos de salud mental. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Sí. Hay otra pregunta también. ¿Podrían comentar técnicas de apoyo psicosocial en casa para trabajar con los niños? No sé si el maestro Guillermo pueda darnos, pues, alguna opinión al respecto. Repito la pregunta, maestro. No, está bien, profesor. Yo creo que uno puede buscar, por ejemplo, en YouTube, teclear, por ejemplo, manejo de berrinches, desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños, y hay distintas estrategias, sobre todo porque hay varias ideas que se proponen en términos de las diferentes edades de los chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi experiencia más cercana es con un preescolar, y yo de lo que me he apoyado son justo en mis redes, ¿no?, en mis amigos, mi pediatra, los amigos de mi pediatra, los artículos que voy buscando, o sea, tal cual entro y tecleo artículos, buscar en las cuestiones, los videos de YouTube, incluso programas de radio, hay programas de radio donde se llevan gente muy seria, y voy a las recomendaciones, porque en efecto hay un rango muy amplio, ¿no? Por ejemplo, cosas básicas es la importancia de tener un horario y una serie de rituales, porque como han dicho los estudiantes, con la pandemia se perdió el tiempo. Entonces, es muy importante que los chicos tengan una estructura y que reconozcan cuándo es el momento de comer, cuándo es el momento de levantar, cuándo es el momento de jugar, cuándo es el momento de estudiar y cuándo es el momento de los papás. Y les toca la tele, ¿no? Entonces, es momento de respetar esos espacios porque eso les da estructura. Incluso para los más pequeños se recomienda esta cuestión de utilizar fotografías sobre cómo empieza la rutina.
Entonces, te levantas, y muy concretito, te levantas, vas al baño, desayunas, te lavas los dientes, te pones el uniforme, te peinas y te perfumas, y te lavas los dientes después de desayunar y nos sentamos. Entonces, eso los contiene. Aparte, otras técnicas para que los papás regulen sus emociones, ¿no? Porque es muy fácil perder el control. ¿Se acuerdan del mito de Sísifo, de este personaje mítico que al que castigaron, se había portado tan mal que lo castigaron, empujando una roca para que hasta que llegue arriba, ¡frum!, otra vez va para abajo, ¿no? Y el castigo es darse cuenta que eso es un absurdo. Y Simone de Beauvoir decía que algo de lo más parecido que hay a eso es lavar los trastes. Entonces, de esas cosas que señala la maestra Mónica, de todos los días, es que todo el tiempo hay trastes en la cocina, todo el tiempo se levanta y todo el tiempo se vuelve a ensuciar. Y entonces uno puede perder los estribos, pero entonces necesita aprender a regular estas técnicas, a regular esto. Y una técnica es, a ver, doy una instrucción y digo, Juanito, pon tus juguetes en la caja ahora, por favor. Entonces, por favor, es muy importante. Y es muy importante verlo. Porque si yo estoy lavando trastes y le grito, Juanito, guarda tus juguetes, pues no. O sea, jamás me va a hacer caso, ¿no? Entonces, necesito bajar, verlo y darle la instrucción. Y después de que le doy la instrucción, cuento hasta 10. En el Instituto Nacional de Psiquiatría tienen una técnica muy interesante que dice, usted cuente hasta 10, pero no así hasta 10, cuente 10 segundos y diga, Chichen Itza 1, Chichen Itza 2, Chichen Itza 3, Chichen Itza 4. Entonces, usted ya no está pensando en este mugroso, no me hace caso, ¿no? Sino en decir, pues ya se botó de la risa pensar en el Chichen Itza para que le dé tiempo de procesar la instrucción. Entonces, esto es muy importante porque a nadie le gusta que le den órdenes y tener que obedecerlas en el momento. Entonces, él necesita, tener una cierta capacidad de resistencia. Y también en el instituto, por ejemplo, se recomiendan algunas cosas, que es, la pregunta es, ¿cuántas veces quiere que su hijo le haga caso? ¿Del 100% cuántas quiere? Pues entonces digamos, pues del 100, obviamente. Pero aquí hay una pregunta, ¿y su individualidad? ¿Y si alguien le dice, fúmate este cigarro, se lo va a fumar? No, él tiene que tener capacidad de decisión y de resistencia. Entonces hay un número mágico que puede ser el 60-40 o 70-30. Que haya un cierto porcentaje de veces en que usted está aceptando que su hijo lo va a mandar por un tubo. Y está bien, eso es parte de su libertad. Pero hay cosas entonces en las que sí tengo que ser muy incisivo de cuándo me puede mandar por un tubo y cuándo no. Si le está pegando a su hermano, no me puede mandar por un tubo. Y tiene que haber consecuencias claras que se ponen sin enojarse. Entonces tú ya sabes que si hay golpes, la próxima vez que haya golpes, la consecuencia va a ser que este juguete se va a guardar. Golpeó, muy bien, lo detengo, esto no se puede hacer. Oye, voy a levantar este juguete. Has perdido el derecho de jugar con este juguete. Para que vaya comprendiendo y además sin enojarse y sin molestarse. Pero en fin, así y muchas otras técnicas se buscan y uno se tiene que informar. Por esto hacía yo tanto énfasis en que esta pandemia nos viene a poner un espejo en la cara y decirnos cuáles son las deficiencias que podemos estar teniendo y que hay que resolver gradualmente. Muchas gracias, profesor. Doctora Norma, me daba la impresión de que quería colaborar, participar. Sí, doctor, muchas gracias por la palabra. Yo le sumaría esto que está diciendo el doctor Guillermo, también ser muy respetuosos de su tiempo de recreación. De repente es que la sobreexigencia de las cuestiones académicas y escolares en los niños también está siendo una fuente importante de estrés. Y así como deben de llevar una rutina, efectivamente, también hay que ser respetuosos de su tiempo de recreación, de juego. Dependiendo de la edad del niño, incluso puede ser a distancia con sus pares y promover especialmente espacios para que puedan expresar cómo se están sintiendo, porque para ellos también es difícil esta circunstancia. Entonces, en la medida en que promovemos su expresión emocional, su compartir, el saber que está siendo acompañado por otras y otros en términos de lo que puede estar experimentando, eso también es importante para los niños y niñas. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias también por su opinión, doctora. Una última pregunta. Doctora Mónica, preguntan en la audiencia, seguramente o es un joven o un profesor muy aplicado. ¿Qué tan bueno es eso de estar en pijama si en el trabajo formal no lo permite?
y cómo los alumnos están siendo preparados para trabajo, como home office, existen reglas y en la escuela también existen. ¿Cuál es la opinión de ustedes, compañeros, particularmente de doctora Mónica? ¿Qué opina usted? Yo creo que la respuesta aquí es depende. ¿Por qué estamos yendo a la clase en pijama? Si estoy tan deprimido que ni siquiera me quiero quitar la pijama, no quiero saber de nada, pues entonces es un síntoma y no es adecuado. Pero si hay una rutina ya establecida y yo estoy cómodo de esa manera y soy productivo estando en pijama, también sería, ¿cuál es el problema? Entonces, yo creo que no hay una respuesta universal para esto. Ahora, como formación, lo que decía el maestro Guillermo es bien importante con los niños, con los adolescentes. Te levantas, te bañas, te perfumas, te vistes. Incluso en algunas escuelas a los niños les dicen que tienen que tomar la clase por videoconferencia con uniforme porque se están formando hábitos. Entonces, hábitos implica la responsabilidad, implica el compromiso, implica una presentación. Pero yo hacía la broma hace unos meses, que estaba en un examen de grado en shorts y en chanclas y uno de los compañeros sinodales estaba de traje. ¿Por qué? Pues porque la cámara no ve todo. O sea, ustedes ven cómo está uno hasta aquí, pero ustedes no saben si yo estoy descalza, si traigo tacones o no traigo tacones. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿para qué nos estamos quitando la pijama y arreglando? Esa sería la cosa. Entonces, para ser muy, muy específica, hay que tener rutinas. Si no tenemos una rutina, esto puede traer repercusiones en la salud mental. Si estoy en pijama porque no tengo ganas de nada y es un síntoma de depresión, no. Definitivamente hay que hacer algo y hay que pedir ayuda. Pero si parte de mi rutina es... estoy en pijama, tomo la clase, agarro mi café y disfruto la clase, yo no le vería ningún problema. El micrófono. Sí. Hay una última pregunta, doctora Mónica, porque justamente es un estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León que pregunta dónde se puede encontrar información de los programas que usted mencionó que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un acceso fácil a un listado de todos los programas y cómo contactarlos, pues que yo sepa, no está fácil de acceder. Como estudiante, lo más fácil es que se acerquen al departamento de tutorías, a su tutor. Específicamente cada grupo tiene un tutor en la Facultad de Psicología de la Autónoma de Nuevo León, entonces que se acerquen con su tutor y que le pidan información de con quién o cómo acceder al programa que les haga que les haga sentido o la ayuda que están buscando. Y la otra opción muy buena es la unidad de servicios psicológicos que está haciendo la atención en línea. Entonces, bueno, pues esto a través de la página de la facultad o a través de la página de Facebook de la facultad y de la universidad también se dan síntesis de los diferentes programas y se van publicando notas de los programas. Así es. Sí, me permito agregar que pueden acudir también al Departamento de Asuntos Estudiantiles o a la mesa directiva pues, de estudiantes de la facultad, donde aparte de lo que menciona la doctora Mónica del Departamento de Tutoría, pueden obtener información. Incluso en las redes sociales de la Facultad de Psicología también pueden obtener información adicional. ¿Sí? Bueno, pues hemos llegado pues, al término de nuestro webinar. Me permito agradecer a los panelistas su brillante participación, su constructiva sugerencias, pues, para mejorar la situación, la estabilidad psicológica, la salud mental, preservar la salud mental de nuestros alumnos, de nuestros profesores. Excelentes sugerencias que con las que se ha cerrado este webinar y, pues,
fue un privilegio compartir con ustedes esta mesa de trabajo y pues ojalá y no sea la última vez que coincidamos, aunque sea a nivel virtual. Claro. Un abrazo para todos ustedes. A reserva de que tengan algún comentario en particular que realizar como epílogo pues, de este webinar, este es el momento. Yo quisiera, Guillermo, si quiere el maestro Guillermo, adelante. Está bien, muchas gracias, maestra. Recordar que estamos en pandemia y que los efectos de la pandemia van a tardar años en recuperarnos. O sea, hay quien optimistamente dice que en 6 años estaremos en los niveles de economía que estábamos cuando empezó la pandemia, pero no lo sabemos. Y hay quien dice que nos vamos a tardar otros cinco años en recuperar el nivel educativo que teníamos antes de la pandemia. Yo lo dudo. Entonces, paciencia, pues, necesitamos avanzar. Y inevitablemente van a quedar agujeros. Hay que seleccionar muy bien los materiales que queremos que aprendan los estudiantes para no sobrecargarlos y no sobrecargarnos. Y pensar que hay otras cosas que es importante que aprendan. Así, de manera sencilla, la capacidad de adaptabilidad, ¿no? La capacidad de socializar con otros, de negociar, del manejo emocional, de ser ordenados. Con esas cosas también se trabaja. Entonces, ser puntuales a la hora en que empieza nuestra sesión, eso también es formativo. Y eso es lo que los hace profesionales, no solo profesionistas. Entonces, los chicos están muy preocupados por ser profesionistas y tienen razón necesitamos pensar cosas para que se les baje la angustia a todos y pensar en resolver cómo vamos a ir llenando esos huecos que inevitablemente van a quedar. Pero también saber que hay otras cosas que podemos compartir y enseñar para que estemos menos agobiados por llenarlos de contenido y saturarnos de contenido. Es un momento de seleccionar muy bien lo que queremos que ellos aprendan y lo que estamos en posibilidades de enseñar adecuadamente. Considerando que además estamos aprendiendo todavía, ¿no? A un año de distancia seguimos aprendiendo el uso de las plataformas. Que disfruten el proceso y que disfruten a sus estudiantes. Muy bien, muchas gracias, profesor. Compañeras, doctoras, ¿hay algún comentario que quisieran realizar? Sí, hemos hablado mucho de la salud mental, del bienestar, incluso de ser optimistas, de aceptar y de agradecer. También es importante saber que somos humanos y que podemos tener permiso y darnos permiso de sentirnos mal, de vivir el duelo, de algún día sentir la tristeza de lo que se perdió, de lo que no va a regresar, de lo que extrañamos y que no sabemos si vamos a volver a tener o no en las mismas circunstancias. Entonces, también se vale sentirse triste a veces, darse permiso para eso en algunos momentos y si ya esos momentos están siendo predominantes, pedir ayuda. No hay que tener miedo de pedir ayuda. Excelente, muchas gracias. Doctora Norma. Sí, es un buen momento para desestigmatizar, ¿no?, los procesos de ayuda terapéutica y pues de tener conciencia de la importancia del colectivo en todo este proceso de afrontamiento de la pandemia, de mantenernos pues cerca, ¿no?, de nuestros lazos sociales seguros y efectivamente pues pedir ayuda cuando sea necesario. Y agradecer pues la invitación al panel. Gracias. Al contrario, fue un privilegio compartir con ustedes. Muy agradecidos pues en la red de innovación educativa por la participación, por la brillante participación que ustedes han tenido. Fue un privilegio, insisto, reitero, conectar con ustedes, estar aquí como moderador, a veces con muchas ganas de hablar, pero quise cumplir con mi función y tratar pues de darle agilidad a esto. Aunque nos pasamos unos pocos minutos, creo que realmente valió la pena. Muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos, por estar con nosotros. Seguramente para muchos de los que conforman nuestra audiencia, pues habrán recibido información trascendente y que puede ser de gran ayuda, no solamente en lo personal, sino para la gente que nos rodea. De nuevo, muchas gracias y pues
Esto concluye, esto ha sido todo. Muchas gracias también a la audiencia. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Pero bueno.